Hace muchos, muchos años, en un pequeño pueblo llamado Aceuchal, habitaba una anciana conocida como Josefa Zarpazos. Josefa creía en el poder de la naturaleza y a base de hierbas que ella misma recolectaba, elaboraba ungüentos y avíos que utilizaba más tarde, junto a unas palabras que susurraba, para curar a toda persona que acudía a ella. Entre todas esas plantas, sentía predilección por los ajos. Según decía, no solo eran beneficiosos para la salud, sino que también tenían un efecto rejuvenecedor en aquel que los tomaba. Un día, el pequeño Eduardo le preguntó: ¿por qué te llaman bruja si tú no puedes volar? La anciana, dando respuesta a su pregunta, dio un salto tan grande que todos los que estaban allí quedaron boquiabiertos. Todo esto llegó a oídos de Garcilaso, el alguacil del Tribunal de la Inquisición, que no dudó en informar a Fray Bernardo Redondón de lo que en esa villa estaba ocurriendo. El fraile, sin dudarlo un instante, lo mandó a capturar a la bruja de los ajos y entregársela para darle el castigo que merecía. El alguacil pensó que aquella misión sería pan comido, pero ¿será capaz Garcilaso de dar con el paradero de Josefa Zarpazos? ¿Entregará el pueblo a la bruja de los ajos? Un libro que, además de ofrecernos una agradable lectura, es un excelente recurso para trabajar temas como la solidaridad, el trabajo en equipo, los prejuicios y la historia de España, entre otros. Un texto de Mari Carmen Merchán Fernández, basado en la historia de la bruja de los ajos de Aceuchal, con unas preciosas ilustraciones de Soledad Durán.